bloque de Bendita. Ya mismo nos metemos en la casa de Gerardo Romano y estábamos probando audio recién para que salga todo bien. Oh, bienvenido, Gerardo. Te vemos ahí medio la cara cortada. Pero bueno, nos encanta tenerte acá. Estábamos hablando acá con Mercedes. ¿Qué estás haciendo, la cuarentena solo? ¿Vos? Solapa. ¿Estás de novio? ¿Estás en pareja? Eso que suena... ¿Eso que suena a la marcha peronista? Sí, porque sos nuestro ídolo. ¡Sí! Muchas gracias por el halago. Te presentamos así, te presentamos. Muchas gracias. Espero que le guste a Mercedes. Más o menos, dice. No, pero él está re bueno igual, así que no te con marcha peronista. Acá tenemos muchas soleras. Tina al lado, el portal está lindo igual. ¿Qué? ¿Qué dijo Mercedes? Que está re bueno. Que está re bueno igual. Igual, con marcha peronista o sin marcha peronista. La ideología no va, no importa. Jugate, Gerardo. Mirá cómo cambió de opinión con los médicos cubanos. Los médicos cubanos. Nunca lo vi tan callado a Gerardo Romano. Fue terrible. Lo logré. No habla de más de Taipan. Esa fue Carla. Sí, esa fue Carla. Esa fui yo. Hola, mi amor. Bien, mi amor, ¿cómo andas? ¿Cómo andan, chicas? Genial. Sí, voy a volver, como dijo Beto, con un judío común y corriente, que no hay judíos comunes y corrientes, no. Son todos ídolos. Freud, Marx, sí. Einstein, Jesús. Ani Ventura. Adrián Suar. Ani Ventura. Le mandamos un besito. Sí, y judíos más esperanzadores. Porque cuando yo era chiquito, ustedes son muy jovencitas, hubo una epidemia como esta de ahora, de poliomielitis. Ah, sí. Los chicos se quedaban lisiados y el contagio era tremendo. Y apareció un judío que se llamaba Jonas Salk, con K al final, y otro judío después que se llamaba Albert Sabin, que fueron quienes descubrieron la vacuna que nos salvó de esa epidemia espantosa. Sí, sí. A Sabin, la famosa Sabin. Sí, como, sabés de todo vos, Gerardo, tenés siempre argumento. Luego cuando te calentás, siempre garpás. Y después está el otro judío. No me quiero calentar. No, ahora no. Te digo algo que me gustaría para no calentarme. Sí. Que Mercedes Ninzi, que es tan profesional y perfeccionista, me desagravie de la imputación errónea de mi paternidad biológica falsa respecto de una persona que buscaba su filiación. Sí, ya lo hice y lo voy a hacer de nuevo, lo hice en el programa durante mucho tiempo. ¿Sí? Es cierto, le hicimos la nota. ¿Lo hiciste? Patricia. Claro, no. Nunca me enteré. Soy testigo. Lo hicimos en el programa de Maju, lo hice yo en Instagram, lo hice en todos los lugares donde estuve laburando, lo hice. Ah, bueno. Sí, pensé que te habías enterado. Quiero recordarle a la gente, nosotros le hicimos una nota en el programa de Maju, Patricia, que decía ser la hija de Gerardo. Gerardo, como ningún hombre en Argentina, ahí nomás dijo, me voy a hacer el ADN. Se hizo el ADN, los dos ADN. Que vieron que no era el padre de Patricia, yo lo dije en su momento y lo pedimos disculpas en el programa de Maju, y ahora te sigo pidiendo disculpas, por supuesto. Sí, dale. Sí, gracias. Pasé un mal momento, alguien me tendrá que devolver las 100 lucas que me gasté. ¿En serio? ¿100 lucas que te salieron los ADN y claro, o el abogado? Sí. ¿100 lucas? No, el abogado me salió $1,000, que ahora son más de 100 lucas. Ah. Porque los ADN salían 7,000 pesos y, en el momento. Y después, en su momento. 7,000 pesos, ¿cómo te acordás? Lo pagué en el PRICAI, el primero. Porque yo me leo todas las causas. El acuerdo de memoria. Sí, y después la piba, Patricia. Y se hizo cargo del segundo, que salió 34. Uf.
Bueno, pero lo manejaste bastante pero bien. Pero bueno, lo más complicado es que sigue. Sí, pero es ingrato porque sí. Medio que se, lo que se vendía era desde un punto de vista ideológico, fíjate este tipo, que tiene preocupaciones por la justicia de las relaciones de convivencia, tiene una hija, ya lo daban por sentado, y no la reconoce y la tiene tirada por ahí. No, jamás. Y eso no era lindo. Así, claro. Jamás yo dije una cosa así. Yo leí un expediente judicial porque siempre que hacemos esos temas hablamos con el expediente en la mano. Como en su momento le hicimos la nota a Marta Holgado, que decía, la mujer que decía que era la hija de Perón, que la perseguimos hasta la Corte Suprema de Justicia. Claro, sin embargo, ¿sabes qué? Todo el mundo te valoró en ese momento, que siempre hay casos de este tipo, todo el mundo valoró en ese momento que vos rápidamente dijiste, bueno, yo no lo recuerdo, la historia que me cuenta esta chica, pero igual me voy a hacer el ADN. Lo manejaste mediáticamente muy bien, me parece que era pero no, la mejor no solamente mediáticamente, tuviste mucha relación con ella. De hecho, creo que ella me contó que el día del padre vos la llamaste o la invitaste a tu casa. Hubo una relación, no te borraste, que la mayoría de tipos en Argentina se borran. Vos no te borraste y lo valoramos mucho. Claro. Bueno, ya está la disculpa. No, procuré establecer un buen vínculo. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro, quedo desagraviado públicamente. Bueno, ahí me gusta que hayas arreglado tu conflicto con Mercedes Ninzi, porque ella acá en Bendita, cuando hacíamos los informes, siempre decía, no, mi Gerardo, me encanta, me gusta como es, como actor, todo. Mira, aunque ahí, sea kirchnerista. Aunque sea kirchnerista. Vamos a los bifes. ¿Da para hacer sexo virtual con Ninzi, Gerardo? Cuarentena virtual. Sexo virtual con vos es Maglietti. Ay, chicos, por favor. De esto le da vergüenza este programa. De esto se fue. Gran aventura. Aventura también. Es muy picante, Aventura, ¿eh? Es muy picante. No tengo necesidad ni ganas de hacer sexo virtual ni sexo real porque tengo compañera. Tiene compañera muy que bien. No es Rita la perra. Esta, no, es gitana la perra. Rita. Esta pandemia, Rita como mi hija. Mira. Esta pandemia no es una pandemia, es una luna de miel. Mira. Nos encanta siempre tenerte en Bendita, siempre te tenemos en informes cuando te calentás con alguien, siempre garpas, sos un gran garpador de informes, así que te lo agradecemos acá directamente en tu casa, en esta pandemia, en esta cuarentena que tratamos nosotros de acercarle a la gente una sonrisa para transitarla de la mejor manera posible desde acá, desde Bendita. Gracias, Gerardo. Un beso para Carla, para Ani, para Mercedes, para La Gallega y para vos, Edith, y para el Beto Casel, un abrazo. Un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros.